Martín Maquerú, acá en la casa de Rockaxis. Chicos, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones además por su show. Se vienen recién bajando del escenario. Y un poco, cuéntenme cómo fue la experiencia. Fueron una de las últimas bandas que se confirmaron en el cartel. Sin embargo, ya están acá en un escenario grandísimo con una propuesta que podría ser atípica para el lugar, pero que realmente lo tiene todo para seguir triunfando. Ah, ya. Bueno, estamos muy contentos. Venimos con un concepto, claro, un poco distinto, que es Rock Ritual, que es lo que lo llamamos nosotros. Que lo definimos así porque sabemos que hacemos el rock de lo más suave a lo más fuerte y el ritual es porque trabajamos con, estudiamos 13 culturas alrededor del mundo, que generamos sincretismo, creamos nuestra propia mitología y eso tratamos de transmitirlo en todos nuestros shows. Incluso ahora que teníamos tiempo igual como justo, pero quisimos meter igual el ritual en el Lollapalooza. Y creemos que finalmente de a poquito se están dando estas instancias y se van a seguir dando aprovechando, no sé, pues, bandas como King Gizzard, que mezcla mucho más, un progresivo así súper frigio. Yo creo que es un público que está creciendo y va a seguir creciendo. No, estamos muy felices también con el recibimiento de la gente, que sintieron el ritual, sintieron la emoción, el mensaje que entregamos. Así que nos llegaron puras palabras de cariño, amor, así que vamos recargados a hacer lo que nos gusta. Claro, para nosotros fue sorpresa porque sentimos que nos dimos un salto gigante en cuanto a shows. Hemos tocado festivales, sí, pero este ha sido claramente el más grande y el público nos recibió muy bien. Además que contamos con un equipo primera vez tan grande, son 20 personas que están trabajando detrás de nosotros, los técnicos, los bailarines, así que lo disfrutamos y sabemos que dimos el máximo de nuestro set. Eso les quería preguntar sobre su propuesta escénica, sobre sus vestuarios, sobre los bailarines. ¿Ustedes diseñan ustedes sus trajes? ¿Trabajan con diseñadores o diseñadoras locales? Si nos pueden contar un poco también de qué se trata la propuesta visual que tienen además de lo musical. Nuestro trabajo es mayormente autogestión. Lo visual lo trabajamos entre nosotros. Yo hago los vestuarios. También en otros vestuarios que tenemos, hemos intentado hacer upcycling como en todo el vestuario para cuidar el medio ambiente también. En lo visual, en lo audiovisual, Rodrigo se encarga de los videoclips y ahí todos haciendo un granito de arena, de titiriteros, de lo que sea para sacar arriba el material final, claro, ¿no? Claro, el material final, que quede algo bonito y que entregue también el mensaje que queremos entregar, que creemos que esto apoya bastante como el mensaje que tenemos abajo, como que se ve reflejado también en lo visual. Hoy día está Congreso, por ejemplo. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Ha sido particularmente un buen Lollapalooza para los nombres chilenos, considerando que hay nombres emergentes, que hay nombres consolidados, que a veces se repiten? Sin embargo, hoy es un día además muy especial, pueden compartir el día con Congreso. ¿Cómo sienten que ha estado el festival en cuanto a la representación chilena y a la representación local? Sí, para nosotros en particular, bueno, somos fans de Congreso, ya nos pillamos una vez en Puerto Vara en el mismo festival, le entregamos también el disco y el pancho, bueno, somos amantes de Congreso. Y por otro lado también se vio que nosotros hemos tocado con Chiste MC, tenemos un feed con Chiste MC también que tocó en el escenario Banco de Chile. Y que nosotros mientras estábamos tocando y él estaba empezando recién, como fue como... Entonces, y él también muy feliz de que nosotros también lleguemos a esta instancia. Chiste MC tiene una carrera súper grande. Y también ahí The Jukes, que está tocando hoy día, bueno, son bandas que nosotros admiramos mucho, muchos artistas chilenos muy buenos, y de eso estamos muy contentos nosotros de haber sido parte justo de este día que es tan chileno. Claro, justo un día muy chileno. Chicos, cuéntenme, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para el futuro? ¿Van a seguir tocando? ¿Se vienen más festivales? ¿Se viene alguna gira? ¿Tienen toda la vitrina para poder promocionar lo que se venga? Se vienen varias cositas, pero todavía no podemos adelantar tanto, porque estamos haciendo dos canciones más, pero vienen con unos feats que ahí lo estamos terminando de enganchar, pero se viene bueno, de verdad, con unas participaciones de músicos connotados a nivel mundial. Y se viene una nueva canción también. Y además tenemos una gira que está ahí planeando todo con nuestro sello Red Poncho, que está haciendo las gestiones. Y si sale todo bien, ahí en junio más o menos estaríamos partiendo.
Y además, ¿no? Está todo así como, como... Somos literal el meme que en este momento se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. Chicos, muchas gracias, felicitaciones. Es muy importante además tener presencia local en este tipo de festivales y sobre todo con propuestas tan originales y tan, podríamos decir, que tienen un mensaje, que pueden llegar. Ayer hablábamos, por ejemplo, con Tenemos Explosivos acá sobre también la importancia de tener un discurso, la importancia de representar, y ustedes también son un gran ejemplo de eso. Chicos, muchas gracias, felicitaciones y ahí nos estamos encontrando.